A cargo de esta transmisión estaremos Julio Maldonado Maldini y yo mismo, Carlos Martínez. ¡Adelante, Julio! Hola, Carlos. Tengo la sensación de que estos dos grandes equipos van a ofrecer un partido para el recuerdo. ¿Qué podemos esperar de este partido, Julio? Sí, un partido abierto con alternativas. Tengo la sensación de que se decidirán pequeños detalles, seguro. ¡Es un estadio imponente! ¡Comienza el partido! La afición está prácticamente al mismo nivel que el terreno de juego. ¡Y vaya si se dejan oír! ¡Comienza el choque! ¡Tiene gol! ¡Xavi! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Tienes que ser más claro! ¡Y gol! ¡El balón al fondo de la portería! ¡Vienen ya un colchón de dos goles de diferencia! ¡Estás en el área! ¡Y ahí está! ¡Gol! Ha visto la ocasión y no la ha desaprovechado. Hombre, sin duda lo importante es el gol. Vestuarios, vamos a ver qué son capaces de ofrecernos en la segunda mitad. Ser dueño del balón no garantiza necesariamente ganar el partido, ¿eh? El equipo ha resistido bien la presión y, como pasa muchas veces, está ganando. ¡Gran oportunidad! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá al marcador! ¡Amplía la diferencia a dos goles! ¡Goals! ¡Debe colgar el balón al área! ¡Adentro! ¡Es un gol! ¡Vuelven a meterse en el partido! ¡Qué fantástico gol y qué fantástico jugador, ¿eh? No había ninguna duda de que la pelota entraría en cuanto le golpeó. ¡Un magnífico! ¡Rooney! ¡Tienes que avanzar! ¡A puerta! ¡Gol, gol, 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 gol! Jugar a la desesperada tiene premio. Se volcaron y esto puede ser definitivo. Jordi Alba. El partido terminó con empate, ya que ninguno de los dos equipos pudo tomar ventaja en el marcador. Así que directos a la prórroga. Estarán molestos por no haber podido conservar su ventaja, ¿eh? Pero por algún motivo cedieron la posesión al rival, que aprovechó la ocasión para empatar el partido. Con libre directo. Cartulina amarilla. El árbitro se echa la mano al bolsillo y la saca. Pudo ser roja. La verdad es que el público así lo reclama. En una de estas, quizás ni siquiera importe las veces que has pasado por una situación parecida. Hoy los nervios están a flor de piel. ¡Lo tiró fuera! No hay peor forma de empezar la tanda de penaltis. Chutó a colocarla cerca del palo, lo que está bien, pero se le fue fuera. ¡Gol! ¡La puso por la izquierda! ¡Gol! ¡Directo al centro! Este es un auténtico especialista en tirar penaltis. Tiene una gran habilidad. ¡Acertadísimo el portero! Buscó colocar la pelota cerca del palo y tiró con potencia, pero le faltó precisión. ¡Gol! ¡Pegadito al palo izquierdo! ¡Gol! ¡La puso por la izquierda! ¡Gol! ¡Bien colocado y adentro! Estamos ante uno de los mejores lanzando desde los 11 metros. Parece que tiene... ¡Gol! A la izquierda del portero. ¡Pegó en el poste! Si lo hubiera metido entre los tres palos, se habría batido el portero, seguro. Pero la ejecución fue mala y el tiro salió desviado. ¡Gol! ¡Se acabó! La máxima pena decidió el encuentro. En una
y la serenidad. Y además, estar preparado psicológicamente para el momento.